que se atreva. Que se atreva a hacerle algo. ¡Jusco! ¡Tiene 24 pescosas! ¡Te lo dije! Ay, hermano, tú estás muerto. Pero bueno, dime, mami, ¿quién es el hombre afortunado? Ay, debe ser un abogado. Ay, ¿quieres que te diga quién es? Ay, pues seguro dime tu nombre. Larry. ¿Que Larry está con mi stupid mother? ¡Supiste de este! ¡No! ¡Moro! ¡Ay, me ha tenido vestido! ¡Ay, que la puta de Larry! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasará? ¿Qué diablos haces tú aquí? Dios mío, señor, ¿qué yo voy a hacer con esta gente, mano? ¿A qué esos fueron los men que trajeron esto para acá? ¿Cuándo ellos van a entender que ellos aquí son clientes, que ellos aquí no mandan, que me tienen que pedir permiso a mí para hacer las cosas, mano? Esto no puede estar aquí. Mira, yo lo voy a sacar. Uy. No, no. Vení, vení. Vos te llamás Betty, mi amor. ¿Perdón? Vos sos Betty. Y si no me llamo Betty, me cambio el nombre ahora mismo. ¿Quién es usted? El doctor. ¿Doctor? Gregorio, sí, señora. ¿Ay, doctor? Casualmente tengo un claje de dolor en el cuerpo ahora mismo. No. No, no, yo soy doctor de la cabeza. No, de la otra cabeza. Yo soy psicólogo. ¡Ay, psicólogo! Sí, sí, sí. ¡Qué cool! Uh-huh. ¿Y qué usted vino a hacer aquí? Bueno, dijeron que había más de un loco por acá. ¡Oh! Sí, es verdad, en Puerto Rico. ¿Usted cree? No sé. ¡Ay, Dios mío, doctor! Venga, pues siéntese ahí, echa por lo de acá. Doctor, pues... Bueno, pues nada, ya que usted está aquí, pues voy a aprovechar y hacemos una consulta. Mire. Suéltela. Yo tengo una amiga. Ajá, lejana. Lejana. Bueno, no tan lejana, es cercana. Ajá. La conocí ayer, en verdad. Anyway, esta amiga tiene problemas con los hombres. Todo el tiempo, mano, pero eso es una mala suerte. Ajá. Horrible, mano. Se le pegan los hombres malos, los hombres casados. Okay. O sea, ¿qué usted recomienda que yo le pueda dar como consejo a mi amiga? Esa mujer es joven. ¿Joven? Sí, sí, sí. Esa mujer es joven, esa mujer está buena, esa mujer es guapa. Es interesante, está rica, tiene un estilo brutal. O sea, es una puertorriqueña grandota, sí, bonita, un caballo para venir al lado. ¡Exactamente! Esa es. Bueno, y por casualidad se llama Betty. Ve tú a saber. ¡Usted es bueno! Así me decían anoche. Ajá. Oiga, ¿y qué usted vino a hacer por aquí? Pues Larry me dijo... Vení, vos estabas peleando con ese diván. ¿El diván? Sí, sí, sí. ¿Le molesta? El diván no importa, traiga una cama, lo que usted quiera, lo puede poner aquí. Es más, yo voy a decorar esta baja en torno a este diván. No, pero si quieres se lo saco. ¡No me lo saque! ¡Déjalo aquí! ¡No! ¡No! ¡Déjalo aquí! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Mira, Betty, dame algo que estoy seco, porque estuve 6 horas metido en el baño, porque en un baño, porque es que esta jeva, estaba en casa de la jeva y llegó el marido. Ajá. Muchacho, tuve que esconderme dentro de la bañera y el problema fue que el marido le dio por usar el baño. Por poco me muero, hermano. ¡No jodas! ¡Sí! Ay. ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Por poco me muero! Pero venga acá. Venga acá, te ibas a morir por el calor. No, no, porque el tipo se centró en el trono y yo creo que el tipo estaba muerto por dentro, mano. No. Yo, o el tipo estaba muerto por dentro o se comió un caldero de habichuela blanca con patita de cerdo, porque lo que tenía adentro eso era un pozo muro. Y yo, tú sabes, bueno, yo decía, yo voy a salir porque yo prefiero pelear con el tipo que olerme esto. Y yo comí esto hoy no, comí eso. ¿Hoy comió usted? Sí, sí. Ay, Dios mío. No sé si... ¿Usted, ¿Dónde usted vive? Porque mira, te voy a decir una cosa. Y yo rezando porque el tipo no prendiera un fósforo. Ajá.
Porque de la explosión iba a llegar yo a Culebra, mano. Mano, Sammy, tú cada vez que me cuentas cosas a mí, yo de verdad que... Mano, tú no cambias, mano. Tú es chillería, tú no aprendes. Pero es que yo tengo que aprender de aquí. Si lo que hago es enseñar. Una mujer casada, desatendida por su marido, yo le doy la vacuna. ¡Hágale como el Titi! ¡Como el Titi! ¡Con todas! Lo que tengo que hacer es darle una inyección intrapiernosis y se le quita todo. ¡Ay, porque mira, Betty, escúchame bien. Tú sabes, tú tienes un problema y yo soy música. Yo te sueno y tú me bailas. ¿Entiendes? Yo soy como un libro. Tú me abres y yo te enseño. Yo soy como comida. ¿Tienes hambre? ¡Jáltate como puerca! Sí, mira, esa nene, está buena. Yo te tengo una palabra que describe todo lo que tú acabas de decir. Y se resume en lo mismo siempre, chillería. Sí, soy. Oye, ¿y este diván qué hace ahí? Tú sabes, porque esto tú lo pones en una esquinita con poca luz y pones un biombo y yo no tengo que ir ni a los moteles, ¿sabes? Lo trajo el psicólogo. ¿Psicólogo? ¿Qué sé yo? Lo llamó Larry. Psicólogo, hermano, Sammy Love, ¿te puedes sentar aquí un momentito para hacerte...? ¿Qué sé yo? Te quiero preguntar una cosa que... Digo, mira, yo tengo este amigo... Lejano. ¿Lejano? No jodas. Es lejano, sí. Bastante lejano. Uh-huh. Pues este amigo tiene problema con una jeva, pero realmente son como cinco jevas. Podrían ser más jevas. Entonces... El problema que tiene el amigo mío, que no soy yo, obviamente, es que se le hace difícil como que complacerla a todas a la vez. Se le forma como un revolú en la agenda y... ¿Y usted quiere complacer solo a una? No, yo lo quiero complacer a todas. A todas a la vez. Claro, a todas. Es una cosa muy buena. Mira. Esto es sencillo. Conviérteme en vagón de tráiler de lo que están usando de salones en las escuelas. Para que los nenes me odien cuando vean las escuelas nuevas y modernas cerrar y clausurar. O más fácil aún, conviérteme en mapo en una clínica veterinaria. Para estar todo el día mapeando orines de perro enfermo. Está loco. O esta es sencilla. Conviérteme en negocio de la placita. Para que se forme una pelea y no aparezca ningún policía. Mauricio. Te veo hoy, fíjate, estás relajado y contento, ¿verdad? No, estoy bien, de verdad. Sí. Fíjate, yo estoy aquí sentado esperando a que se comuniquen conmigo dos compañías que me están buscando. ¡Embuste! ¡Trabajo! No, la del agua y la luz para cobrarme. Pero es que tú no tienes casa. Ese no es el punto. Además, eso mismo fue lo que les dije. Yo quiero ver cómo me van a cortar la luz. Oye, ¿y qué es esto? Diván que trajo el psicólogo, porque aquí hay un psicólogo. ¿Un diván? Un diván. ¿Y por qué estamos hablando así? No sé. Ok, pero qué bueno, porque así cuando yo no tenga dónde dormir, vengo aquí a dormir. ¿Tú nunca tienes dónde dormir? Ese no es el punto. Caramba. ¿Tú sabes qué, Mauricio? Y esto, realmente este diván te puede gustar porque es igualito al que tú tenías en el cuarto de tu casa con tu ex que estaba al lado de la matita de la esquina. Completamente innecesario. ¡Fuera de lugar! ¡Qué talento! Yo te odio tanto, pero tanto, que lo único que te deseo es que seas una mesa de madera y te dé polilla. Y te dé primero en las patas para que te caigas al piso. Permiso, usted es psicólogo, me dijeron. Siéntese. Oiga, ¿cómo está? Bien, bien. Mauricio, encantado. Yo tengo una consulta que quiero hacerle. Resulta que yo tengo este amigo. Lejano. Bien lejano, ¿cómo usted lo sabe? No. Bien lejano. Bueno. Bueno, yo ni lo conozco casi. Uh-huh. Y el pobrecito tenía una ex esposa que era como flojita de panty. Con todo lo que había adentro. Lo regalaba a menudo con todo lo que tenía adentro. Okay. Sí, llegaba a la casa sin panty. Me cuenta mi amigo, este amigo lejano. Sí. Y este amigo lejano con esa ¿verdad? Con esa. Se tuvo que divorciar. Uh-huh. Y el juez, él le tiene cierto rencor, porque el juez le dijo que con 500 pesos él tenía que vivir y con eso tenía que pagar casa, y agua, y luz, y teléfono, y la matrícula del colegio de los nenes. Papá. Siéntate en el diván. Ajá. Ok. Vea, yo pongo esto por los cuernos, ¿no? Yo creo que este psicólogo es una chavienda. Te conoce, déjame acomodarte los cuernos bien. ¡Adivinen qué les traje! ¡Cupcakes! No
no traje nada, chacho, porque Linda no me ha comprado los ingredientes para hacer los coques. Además, me tiene con un corricore de lado a lado en casa, mapeando, fregando, limpiando la ventana, limpiando los screens. Estoy explotado, para atrás, fregando. Entonces después cogí y eché la ropa a lavar, la eché a secar y como yo soy bien loco, me escapé de casa. Dejé la ropa ahí, seguí, me escapé. ¿Cuál es la crisis? ¡Un sofá! Carlos, es que aquí hay un psicólogo hoy y el psicólogo trajo un sofá. Ah, él es psicólogo. Buenas. Carlos Pende Jiménez. Siéntese. Vamos a hacer. Es bueno, es bueno. Siéntese. Yo me sé la mía también. Mire, a ver si ayuda a un amigo mío. Ok. Un amigo mío lejano. Lejano. Pero bien lejano, de Mayagüez, allá al otro lado de la isla. Lejano. Nada, que después tú sabes que la mujer es un poco fuerte. Cuando dice un poco fuerte, ¿a qué se refiere? Es como Hulk. Como Hulk. Usted tiene que, a ver si la puede ayudarme a para que se ablande, porque, oye, no me deja ver Toy Story, no me deja ver Sin Seno, Si Hay Paraíso. Ah, no me deja. No. A mí se me hace que ese amigo, ¿sabe quién es? Uh-huh. Usted, papá. Baja la voz. Es bueno. Está la ley IPA. Ok. Señor, yo no te pido que me des. Ay, solo ponme donde hay. Se acaba y no las pruebas. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. En la unión está la fuerza, así que pégate para que sientas el poder y vengan para acá, que hay crisis, hay reunión de los men. Vengan, por favor, muchachos, vengan. Para allá. Okay. Estamos todos aquí. Sí, estamos todos aquí. Betty, para allá, tú no eres de los men, mamita. No puedes estar, Betty. Pero es que él tampoco es de los men. No, yo sí, le compré uno en el diván, venga para acá. ¿Viste? Está bien, Marta, pues quédate. Yo me voy, yo me despacho yo misma. Ok. ¿Qué pasó? Estamos todos. Okay. Ustedes saben lo que pasó la semana pasada con Luiso, ¿verdad? Uh-huh. Pero ustedes saben que Luiso desde la semana pasada no me habla, mano. No me dirige la palabra. O sea, ni me puede mirar. Le he llamado, le he dado un mensaje y nada, no me contesta. Pero es que con toda razón. Con toda razón, porque de momento tú te convertiste en su papá por estar jugando a la mamá y al papá con la mamá de Luiso. Bueno, en verdad lo más que jugamos fue a las mamás. Bueno, él tiene razón para estar molesto, tú sabes. Tiene razón para estar molesto porque él pasó de repente de ser tu amigo a ser tu hijo. Ari. En verdad, a nadie le gusta que le hagan chaca-chaca a la mamá. ¡Ni a la vez! ¡Ay! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Qué talento! Sí, me gusta el psicólogo, ¿sabes? Me gusta. Me gusta. Este tipo es bien barraco. Este no es mío. Venga. Pero con las mamás no se juega. Se juega, Carlos. Lo que pasa es que tú nos conoces mucho de eso. Ok. Yo estoy claro que Carlos, de verdad, estuvo mal de mi parte, pero yo no lo sabía. Ese es mi punto, yo no lo sabía. Pero para poder arreglar mi relación con Luiso y que no se rompa nuestro grupo de los men, yo traje aquí a mi hermano, aquí, que es psicólogo, para que nos dé terapia, ¿entiendes? A Luiso y a mí, para arreglar las cosas. No, yo ya los conocí a todos. Y la verdad, cada uno de ustedes necesita ayuda. Es verdad, ellos necesitan mucha ayuda a todos. No, usted, huevón. Ah, yo. No, no, espérate. Luiso, por favor, no te vayas. Chupi, yo me voy a ir. Tú sabes que las cosas entre yo y Larry no están muy bien. No me siento a gusto con él. Luiso, y yo lo sé, y ahora quiero, de verdad, hacer las paces contigo y para que veas que necesitamos ayuda, para que nos ayuden a arreglar nuestra relación, traje un amigo mío psicólogo. ¡Oh, un amigo tuyo psicólogo! Como si yo me fuese a atender con un amigo de él
psicólogo, claro que no. No, pero fíjate. Claro que no voy a hacer nada de eso. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Examíneme completo! ¡Me gustaría! ¡Nena! Vamos a hacer lo siguiente. Siéntese en el diván. Pensaba que ibas a decir otra cosa. Yo también, ¿verdad? Ajá. Ahora fue. Lo importante aquí, ¿sabe qué es? Que me digan cómo se siente. Bueno, pues yo me siento así. Cuando se me duerme una nalga, me siento así. Cuando tengo hemorroides, me siento así. Y así. Carlos. Es para ir rompiendo el hielo, para que no sea la cosa tan tensa. Bueno, pues, 60 monos. Digo, sentémonos. ¡Cállate ya! ¡Por favor! Bueno. ¿Tú sabes qué? Mauricio, yo viéndolos a ellos así sentados en el diván, me acuerda tanto cuando yo lo hacía con tu ex en tu casa. Lo único que yo siempre estaba para arriba y ella estaba para abajo. Oh. Recuerdos los tuyos. Tú sabes que yo quisiera tener un recuerdo tuyo también. ¿Sí? Tú sabes esas postalitas con salmos que dan en la funeraria. Yo quiero una de tu funeral. Papi, yo voy a morir como vivo, enterrando. A ver, podemos concentrarnos un momentico. Sí. Sí, sí, estoy tarde concentrada, pero full hace jato. Está concentradita ahí, derechita. Estamos trabajando bueno, con un problema serio. Pueden sentarse en el diván. ¿Son también? Sí, hágale. ¿O se quiere sentar en otro? No, está bien. Está bien. Okay. Parece que va a resolver todos los problemas a la vez. Es psicólogo, ¿sabes? Yo estoy aquí para que ustedes vuelvan a ser amigos y no tengan más problemas. ¿Estamos? Gracias, doctor. Okay. Muy bien. A ver, dígame. ¿Luiso? ¿Y esa boquita de caramelo cutis de seda? ¡Esta boquita de caramelo te quiere decir! No me diga nada, siéntese. A ver, dígame, ¿cómo se siente usted, Luiso, y usted, Mauricio? Yo estoy bien molesto. Fíjese, yo no estoy molesto. Yo lo único que quiero es que nade en un río lleno de pirañas. Uh-huh. Siéntese, huevón. ¿Por qué? Chupi, lo que pasa es que él estuvo con mi mamá y no me gustó esto. No. Oye, pero yo no lo sabía. Ajá, ¿y después? Ah, no, después le di un vasito de carrucho, un mami caliente y igual me caí. Bueno, ¿y ustedes? Bueno, pues este estuvo con mi ex. Está bien, pero yo no lo sabía. ¿Y después? Después no me importó, realmente. Esto está igual de bueno que la novela. Ahora muero. Carlos Pende Jiménez. ¿Se puede saber qué tú haces aquí? No, señor, soy un poco... Carlos, te hice una pregunta. Baja la voz, hay un psicólogo. Una persona que no conozco, lo acaba de conocer. Aquí resolviendo unos problemas. Subo la voz frente a quien sea y en donde sea. Donde sea es que es. Bien dicho, chicas. ¿Qué terapia estás hablando? ¿Quieres que te lo cuente desde el principio? Ajá, ajá, ajá. Era una noche de abril. Ya Lari había tenido problemas. Oh, Dios, por Alá, no me hagas repetirlo todo. Mira, avanza y resume. Pero lo que pasa es que recuerda que Lari está haciendo con la mamá de Luiso, pero entonces Mauricio siempre ha tenido problemas con Sammy. Además, hay un psicólogo y Betty está enchulada de él. ¡Qué ridículos! ¡Ridi! Bien dicho, chicas. Bueno, pues se supone que tú estés en casa lavando mi ropa. ¡Ah, tú criticarlo! ¡Mangue es lo que hay! Y se supone que tú estés trabajando. ¡Ah, tú, Kitty Linda! ¡Mangue es lo que hay! También lucidito, ¿ah? ¿Eh? Pues, ¿sabes qué? Que decidí darme unas cervecitas. Con mis amigas después que salí del trabajo. ¿Algún problema? ¿Algún problema, papi? Ella, señor psicólogo, ella es mi esposa linda y ya son sus mejores amigas. ¿De verdad es su esposa?
Hola. Sí, esa es mi esposa. Ya veo. ¿Se puede sentar con ella en el diván? Es que no cabemos ahí. Se salen todos ahora mismo. Vamos, afuera. Siéntate. Linda. ¿Qué es? Él dijo ahorita que yo era un huevón. Veremos a ver si eso es cierto luego de que nos conozca un poquito más. Bueno, yo viendo todo este pelotero que hay aquí, vamos a hacer una observación. Una observación. Carlos. Estoy haciendo una observación. Ay, Dios mío, siéntate. Aparte de ser un huevón. Yo me lo he dicho. Yo veo que el hombre usted lo coge como títere. ¿Qué? Sí, lo payasea, lo tira para un lado, hace lo que le da la gana con él. Entonces, mire, mire, señorita, yo creo que usted es una mujer fuerte. ¿Pero qué? ¿Pero de qué usted habla? Que lo manda como se le da la gana. Ah, fuerte yo, en serio. Bueno, yo no sé de qué usted habla porque yo soy todo un amor. Yo soy un pedazo de pan. Bueno, y el pan se deja comer la punta dos veces. Exacto, eso pensé. Soy dulce y es un punto, ¿ok? Él sabe muy bien que yo no le digo nunca lo que tiene que decir, ni lo mando, ni nada. Dile que yo no te digo nada. Ella no me dice nada. ¿Vio? Ah, ok. Bueno, usted volviendo con usted. Usted puede mandar a mí lo que usted quiera. ¡Oh, Dios! No, ya. Ahora hablamos y hacemos cositas. Ok. Bueno, volviendo con ustedes, ¿qué es lo que más le molestó de Larry? Ay, supe a mí lo más que me molestó es que él no debió estar con mi chupi mama. Oye, y ya yo le dije que yo no sabía que era su mamá cuando me la comí, ¿entiendes? Y cuando me enteré, para que usted vea, doctor, cuando me enteré, yo dije que no me la comía más. ¿Y se la volví a comer? Ni menos, me la seguía comiendo lo mismo que me estaba comiendo. ¿Sí ves? Se la comí. Eso es exactamente lo mismo que yo te dije. No es lo mismo, mi ex era casada. Está bien, pero yo no. ¡Qué graciosos! ¡Son un chiste! Y si ustedes pasaran por algo así, ¿qué harían? ¿Ah? Bueno, a mí no me va a pasar eso porque mono sabe pa' lo que trepa. ¡Que se atreva! ¡Picaíto, picaíto! Aquí se trepa otra cosa que no es el mono. Aquí nos desviamos de la conversación, concentraditos todos. A ver, vamos otra vez. Luiso, ¿qué fue lo que realmente le molestó, hermano? Pues a mí lo más que me molestó fue que él se estaba ligando a mi mamá y las mamás no se ligan. ¿Y los papás? ¡Este no es el punto! Okay. En el punto, Chupi, además yo no quería que ver a Larry como otra cosa que no fuese mi amigo. Yo lo veo como amigo y me da problemas verlo como su padrastro. Bueno, pero mirado desde el punto de vista, que ¿quién te puede llevar a Chinchorro? Este que está aquí. ¿Quién te llevó al parque por primera vez? Este que está aquí. ¿Quién te enseñó a batear? Este que está aquí. Mamá, Chupi, pero eso siempre lo hemos hecho como amigos. Ahora están bateando a mi mamá. A ver, Mauricio y Sammy. ¿Qué fue lo que les molestó? Bueno, francamente, a la verdad es que a mí me molestó todo. A mí me molesta todo de él. Uh-huh. ¿Y Carlos? Bueno, me molesta que Linda me mande y que me diga lo que tengo que hacer. Yo no te mando y te digo lo que tienes que hacer. Así que le vas a decir ahora mismo al psicólogo que yo no te mando. Ella no me manda. Ok, no lo manda. Repito, me puede mandar a mí todo lo que quiera. Dios mío, nena, pero ya, recógete. Luiso, ¿cómo se ve usted sin Larry en la vida, hermano? Ay, bueno, yo me veo... Yo nunca lo he pensado así. O sea, es que yo tampoco quiero que se vaya de mi vida porque él siempre ha sido mi amigo. Es que no quiero que se esté comiendo a mi mamá. Pero solo en los fines de semana. Ah, ok. En los fines. ¿Y Mauricio qué? Pues yo me veo... Sin Sammy, yo me veo feliz. Le doy más bien que eres. ¿Y Carlos? Yo no me veo sin Linda porque yo a Linda la amo. Oh. Bueno, pues no te quejes. ¡Quejita, quejita! Bueno.
de vida. Usted, no me mire así, papá, que usted no tiene remedio. Usted sí está perdido. Usted no tiene remedio, usted no tiene remedio, usted no tiene remedio, usted no tiene remedio. Y vení para acá, mi amor. Que vos sos mi remedio y vamos a hacer cositas. Vení para acá. ¡Me remediaron, papito! ¡Ay, ay, ay! ¡Doctor! Olvídate, Larry, nosotros no nos hace falta ningún psicólogo. No nos hace falta ningún psicólogo. Fíjate, Larry, ahora que lo estoy pensando bien y esto que dijo el psicólogo de ver a las personas e imaginarse uno sin las personas, yo no pudiese imaginarme sin mis amigos del alma. Así que gracias y te perdono, Larry, te perdono. Gracias, Luis, tú eres mi hermano, yo te quiero. Es más, tú eres como un hijo. No te luzcas, no te estoy luciendo. Está bien, pero mira, para que tú veas, yo fui a la tienda y te iba a comprar un paso de eso, de que suena música, clarinete. Eso, flibete. Mauricio, hermano, yo quizás nunca te he dicho esto en mi vida, pero de verdad que yo te quiero mucho, hermano. Yo también te quiero, pero bien lejos de mi sal. Linda. ¿Qué? ¿Qué? Linda, yo a ti te amo. Ay, Carlos. Tú sabes que yo también te amo, pero sabes también que no me gusta la gente la posa. Así que deja la pegadera. ¡Pegajoso que es! Bueno, pues ya está todo resuelto. No, ya no, todo no. Con que hablándole mal de mí a extraños, ¿ah? ¡Mira, Carlos Pende Jiménez! ¡Arranca para casa! ¡Rapidito! ¿Y tú, tú no vienes? No. Esta noche me quedo a beber. ¡Eso es! ¡Vamos a beber! ¿No? Ustedes no inventen que no están invitados. Nos quedamos solamente nosotras. Ladies Night. Porque esta barra de ahora en adelante va a ser de las Woman in the City. ¡Woman in the City! Noche de galanes con la visita de Justin Quiles y desde la superserie Sin Senos, sí.